Desde este lugar, en el barrio Yokohama, en Hiroshima, Japón, el guatemalteco Fernando López asegura que atiende a más de 150 clientes diarios, algunos de ellos mexicanos. La historia de Fernando empieza en Estados Unidos, donde se hizo cocinero profesional y conoció a su esposa de origen japonés, con quien viajó a Hiroshima. Primero vivía en Estados Unidos, en el estado de Hawái, y ahí conocí a mi esposa, que es originaria de aquí, de Hiroshima. Y nos casamos y después de 3 años, vine aquí a Hiroshima a visitar 2 veces, y me gustó. Y a los 3 años decidimos venirnos para acá. Yo soy cocinero de profesión y a mi esposa le gusta la cocina también, la hotelería. Entonces teníamos la intención de venir aquí y... Pero con el problema del idioma, es mejor traer un negocio, hacer algo. Y veníamos con la intención de abrir un negocio de comida latinoamericana, pensando que aquí en Japón pegaría, ¿verdad? Porque no hay. Pero la razón que no hay es porque no resulta el negocio. El okonomiyaki es un platillo que requiere de vegetales y pastas frescas y cuya preparación es práctica y sencilla, aunque el toque final se lo pone el cocinero. Este plato de okonomiyaki es muy popular aquí, es una comida típica de aquí, de esta ciudad, y lo comen una vez o 2 veces por semana. Y hay más de casi 2.000 tiendas en la ciudad de okonomiyaki. Es la comida que se come más en el Japón. Por capital. El éxito del restaurante de Fernando se debe a que sigue los pasos de su maestro, quien le encomendó expandir el arte culinario con las nuevas generaciones. Pero mi maestro, que me enseñó, él es uno de los mejores, es el mejor maestro de Hiroshima. Y por el estilo de él me gustó. Y es raro porque no está, la tienda de él es tan popular que es imposible entrar. Entonces los locales no van ahí. Como yo abrí el negocio aquí, haciendo el estilo de él, entonces es un poco. A pesar de la lejanía, este guatemalteco asegura que no se olvida de su país, de su gente y su comida, y aprovecha la oportunidad para enviar un saludo en japonés. Hiroshima ni kitara, kite kudasai. Oishii okonomiyaki ga tabe saseru kara de atara ureshii. Kite kudasai. ¿Y en español qué dice? Si vienen a Hiroshima, por favor vengan a visitarme. Me gustaría servirles un okonomiyaki sabroso y me alegraría verlos. Así que vengan, por favor. El okonomiyaki es una de las comidas más tradicionales de Hiroshima. Y sí, el guatemalteco Fernando López es uno de los especialistas en este arte culinario japonés. Desde Hiroshima, Japón, reporta para Noticiero Guatevisión, César Pérez.